Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablar de otro tema después me referiré al asunto de la Junta de Protección Social. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, solicitó este lunes 7 de noviembre de 2016 a la Fiscalía de San Carlos elevar a los estratos judiciales que correspondan la situación que se presenta con la liquidación de los recursos otorgados a la Municipalidad de San Carlos para la realización de los Juegos Deportivos del año 2014, con el fin de que se determinen posibles irregularidades en la ejecución de las obras, específicamente en lo que se refiere a la pista de atletismo. Con fundamento en esto, ICODER había girado los recursos a la Municipalidad de San Carlos para la reconstrucción de la pista de atletismo, remodelación de gimnasio, salones, todo en la ciudad deportiva, además de la pista de patinaje, 3 canchas de voleibol de playa en el centro de Maracaná. La inversión del ICODER para Juegos Deportivos contempló también mejoras en el Estadio Municipal de San Carlos, remodelación del gimnasio del siglo XXI y las canchas de tenis. A pesar de que los Juegos se realizaron desde julio del 2015, a la fecha el ICODER no ha recibido a conformidad la pista de atletismo, ya que no cumple con las especificaciones técnicas de este tipo de instalaciones, además de que se evidencia un alto grado de deterioro. Desde diciembre del 2015, ICODER improbó el monto de 928 millones y, sin embargo, a la fecha, la Municipalidad de San Carlos no ha cumplido con los requerimientos de ley. Yo presenté ante la Comisión de Control y Gasto Público para que llegara el señor alcalde desde febrero y no se ha hecho. Pido...